Buenas noches para todos. Agradecemos a nuestros profesores, a nuestros directivos, pues, por el apoyo incondicional que han tenido durante nuestro proceso. Que pues, somos figuras a moldear, figuras como un diamante en bruto, y que, pues, que a pesar de que tenemos una edad de cuanto muy avanzada, los que estamos, los que somos jóvenes, nos están dando la oportunidad de crecer como personas y de educarnos cada día. A mis compañeros, que todos son muy especiales para nosotros, especialmente para mí, a mi esposo, que ha sido mi apoyo incondicional. A mi hijo que está acá presente y no, pues a todos darles las gracias de verdad por el acogimiento que nos tuvieron a todos nosotros y a todos los que van a llegar también, a la Jorge Luz, porque ella ha sido una calidez de persona, una calidez humana, está en todo momento. Yo creo que yo soy la que más molesto, porque yo soy la que insisto, pregunto, cosas así. Entonces, muchas gracias a toda la directiva, a todos mis compañeros, a las personas que en este momento nos están acompañando en este gran momento, que es un paso muy pequeño, pero lo estamos dando. Y pues esperamos en diciembre dar más grande. Muchísimas gracias a todos.
como acompañantes, sino como motores, ¿saben? Tengo a mi mamá entre ustedes y siento que cada logro en la vida de cada uno de nosotros que nos vamos a elevar y ustedes que ya son grandes, siempre tiene algo detrás. Alguna persona a la que le debemos un orgullo, alguna persona a la que dedicamos las cosas buenas de nuestra vida y a nosotros sí nos complace tenerlos a ustedes dentro de esas metas, dentro de esos planes de vida. Les quiero agradecer a ustedes como institución porque nos enseñan muchísimas cosas. Realmente no podría escribirlas todas en una sola palabra, pero para nosotros es un placer realmente. Este año compartí muchas cosas entre profesores, entre alumnos, entre cosas que aprendí, cosas con las que no estaba de acuerdo. Y entre mucho, agradezco la enseñanza diaria que he tenido con ustedes. Agradezco que nunca estuve sola como en el proceso de seguir y que la graduación que tengo hoy también va dedicada a cada uno de ustedes, va dedicada a cada uno de los estudiantes, que si no conozco a muchos, sé que también se esforzaron al igual que yo para estar aquí sentados. Y les agradezco a ustedes por estar con nosotros. Creo que hoy es un día de alegría para todos. Y tengo muchos nervios, no sé si no tampoco, pero les agradezco por estar acá realmente. Un aplauso no solo para nosotros, sino también para ustedes. Buenas noches, alumnos, familiares y directivos del Instituto Erasmo de Rotterdam. Es para mí un honor tomar la palabra en nombre de mis compañeros graduados. Con este mensaje de agradecimiento, este es un día muy especial, puesto que marca el fin de una etapa muy importante de nuestras vidas, de alcanzar el logro de ser bachilleres. Sin duda alguna, es una de las muchas victorias que aún nos esperan. En primer lugar, demos gracias a Dios porque es quien ha permitido que todo eso sea posible. A nuestros padres, esposos e hijos, por su apoyo incondicional, por estar en momentos difíciles, que nos ayudan a fortalecer y fortaleciéndonos como personas. En segundo lugar, gracias a los profesores por facilitarnos el caminar de su arduo sendero y prepararnos para un futuro cada vez más cercano, apoyándonos, poniendo a nuestra disposición su conocimiento, compartiendo nuestras dudas e inquietudes, pero con lo más importante, siempre impulsándonos a seguir adelante. Ahora cada uno de nosotros seguirá su camino hacia nuevos horizontes, no sin haber llevado lo enseñado por los maestros. No olviden que cada uno de nosotros posee grandes potenciales que deben ser explorados y desarrollados. Pero recuerden también que el éxito no es dado únicamente por el dinero o lo material, sino por la felicidad y la satisfacción que se siente al lograr nuestras metas. Es tiempo de despedirnos, pero también de celebrar todos los logros que hemos alcanzado y los que aún nos faltan. Que vengan éxitos y felicidad. Felicitaciones, graduandos. Un saludo para todos esta noche, seré breve. El saludo para aquellos jóvenes que están pasando por este bello momento es inigualable, para aquellos padres orgullosos que no imagino lo que deben sentir y para las instituciones que hacen posible esta experiencia. Este reconocimiento se da porque uno y cada uno de ellos dedicó su tiempo a pensar en que cualquier cosa es posible. Con dedicación lograron este reconocimiento y lo siento, la emoción. La verdad, no sé, es increíble. Este momento es increíble. Siento que cada vez las metas que nos proponemos son más cercanas porque con esfuerzo y dedicación, si viene de nosotros, es posible, todo es posible. Aunque somos simples y sencillos humanos, nuestra mejor capacidad es la mente. Sin ella no sabríamos ponernos nuestros límites y no sabríamos saber cuándo decir lo logramos. Y es por eso que espero que piensen en bien lo que van a hacer con sus vidas, con sus carreras, para ser jóvenes de bien, ya que la vida en su vida depende de eso. Muchísimas gracias. Y soñar nunca es imposible. Muchas gracias. Primero que todo, quiero darle gracias a Dios por permitirnos estar esta noche aquí presentes. Queridos integrantes de la mesa directiva,
padres de familia, invitados especiales y estudiantes. Es muy agradable dirigirme ante ustedes para expresar esto que siento, mi emoción por nuestra graduación. Hoy es un día muy importante en nuestra vida, para a su vez significa el comienzo de otra etapa más importante en ella. Gracias a las instituciones que nos abrieron las puertas, en mi caso al colegio Jalil Gibran, con nuestra directora Miriam, quiero agradecerle a todos los profesores porque ellos aportaron un granito de arena en este proceso, a los padres de familia, a amigos, familias que no están aquí presentes, pero que también hicieron parte de ella. Quiero agradecerle de todo corazón a la profesora Giselle, que está aquí presente, y a la profesora María. Sé que están felices, con el alma llena de ilusiones, pero con dudas y temores por el futuro. Pero quiero que sepan que si cometen errores, no se den por vencidos, porque es parte del proceso y está bien equivocarse. Lo que no está bien es rendirse. Tengan muy claro que no importa cuántas veces se equivoquen, tienen que seguir adelante. Esta graduación es el resultado de mucho esfuerzo y gracias a esto estamos acá. Caminen hacia el éxito, sigan su corazón y sobre todo luchen por sus sueños. Muchas felicidades a todos y gracias por su atención.